Después de la actuación de quien me ha preferido, la verdad es que mis palabras están más a ras de suelo. Ha sido una demostración de sensibilidad y de sentimiento y de poesía por parte tanto del poeta como la última lectura de ese collage es magnífico y no tiene desperdicio. Yo lo quiero tener, ¿eh? Bueno, vengo en representación de la plataforma Los Enterramientos. Soy Joaquín Contreras, nos conocemos todos en este pueblo en el que nos vemos por la calle, que es Murcia, que todavía es una ciudad de dimensión humana. Y además, los que estamos aquí esta mañana, pues nos sabemos ver en distintos frentes, con distintas pancartas y con distintos lemas, pero es una muestra de que la solidaridad existe. Yo lo he comparado siempre con los vasos comunicantes y porque es así, cuando nos llaman la plataforma en defensa de la salud pública, allí que estamos, cuando nos han llamado los del Juzer, allí nos hemos apuntado, cuando nos han llamado los de la plataforma Posteramiento, hemos contado con otras movilizaciones, y esto es una muestra de una virtud grande de la que se habla muchas veces, pero que a veces se queda en teoría y nosotros la estamos poniendo en práctica, que es la solidaridad. En ese sentido, bueno, pues me siento orgulloso de representar a una plataforma ciudadana independiente que no recibe consignas de partido alguno, que estamos luchando por los intereses de nuestros barrios, que son los intereses generales de la ciudad, sin ningún clase de sectarismo, y en ese sentido, pues, nuestra historia no viene a cuento de granarla. Son 30 años de lucha que llevamos. Alguien podría decir, pues no lo habéis hecho muy mal cuando estáis 30 años machacando y aún no lo habéis conseguido. Bueno, a lo mejor tienen algo de razón, pero hemos hecho lo que hemos sabido hacer y lo hemos hecho desde la independencia, desde la solidaridad y desde la defensa de los intereses generales. Creo que el movimiento ciudadano ha estado abandonado. Los partidos políticos nos han utilizado a veces en la medida que les hemos servido y en otras ocasiones nos hemos quedado en la cuneta. Muchas veces han dicho, ya se cansarán estos locos, ya se cansarán y nos dejarán tranquilos. Pues bien, va a ser que no. No nos vamos a cansar y esta mañana estamos aquí celebrando con los vecinos de Aljuzer que hayan recuperado esa línea de autobús, que parece mentira que a dos pasos de Murcia todavía las autoridades regionales y municipales le pongan pegas a que los ciudadanos de Murcia, de Aljuzer, los vecinos de Aljuzer puedan ir a la ciudad dejándose el coche y utilizando el transporte público. Se les llena la boca de transporte público en otras ocasiones, pero a la hora de la verdad lo olvidan porque son los intereses privados y particulares los que están por encima de los generales. Si no, no privatizarían los servicios públicos, porque ese es el fondo de la cuestión. ¿Por qué hay un mal servicio de autobús de Aljuzer con Murcia? Porque han privatizado el autobús. Y la industria privada no es ninguna ONG, trabaja para ganar. Y cuando pierde el servicio, lo dejan arrinconado. Y esa es la verdad. Yo celebro estar aquí con vosotros esta mañana y en nombre de la plataforma por su tratamiento también agradezco el apoyo que habéis tenido a lo largo de nuestra lucha. Seguimos, estamos, si queréis que haga la constatación, estamos en un buen momento. Las obras de soterramiento se están haciendo, se ha abandonado la llegada del AVE en superficie, tal como quería el Partido Popular. Si no hubiera habido un cambio de gobierno, no sé qué hubiera pasado este verano en las vías, cuando teníamos la amenaza de que al final de agosto nos metían, porque sí, sin ninguna otra razón, porque yo soy el que mando, pasando por encima de incluso la mayor manifestación que Murcia ha tenido
con 50.000 murcianos en la calle aquel 30 de septiembre de 1917 y porque yo mando voy a traer el ave en superficie por encima de los intereses generales. Eso no ha ocurrido y de no haberse cambiado la situación, agosto de este año pasado podría haber sido agosto trágico. Gracias a Dios eso no ha ocurrido. El cambio de gobierno nos ha traído un cambio de actitud. Yo no, pues, no alabo a partidos como consigna general, pero cuando un partido lo hace bien, no tengo inconveniente en reconocerlo. Y más que un partido, yo quiero destacar la figura de Diego Conesa, que ha enmendado la página del peor de los delegados del gobierno que ha tenido Murcia, que se llama Francisco Bernabé. Muy mal tenía que hacer su sucesor las cosas para que no quedara bien visto. No se trata solo de otros vendrán que buenos me harán. No, es que lo que ha hecho Francisco Bernabé con nosotros no tiene justificación. Es una perfecta caticada. Y eso, pues, le ha dado la vuelta su sucesor y es justo reconocerlo. Hemos conseguido no solamente que se reprendan las obras de soterramiento, que no eran las que se estaban haciendo, no va a llegar el ave en superficie y el paso a nivel se va a cortar solo en el momento en que las obras lleguen a ese punto. ¿Qué más podemos querer? Esos meses sean con la implicación de todas las administraciones, sobre todo la municipal, también la municipal, sin dejar al margen la estatal, que es quien está haciendo la obra, el Ministerio de Fomento, pero la movilidad de los ciudadanos esos meses que esté el paso a nivel cortado debe estar garantizada con los medios que sean suficientes para que ese corte sea algo puntual, transitorio, y eso es lo que esperamos. Y ahí tiene que implicarse el ayuntamiento con unos autobuses que hagan tragar mejor la situación y que eso sea el menor tiempo posible. Eso es lo que esperamos y eso es lo que pedimos. Nada más, no quiero quitaros más tiempo. Muchas gracias y seguimos, naturalmente.